El regidor de mobilitat sostenible Giuseppe Greci ha anunciat que en 2018 part de la plaça de l'Ajuntament de València serà per als vianants el que suposa un pas previ a la reurbanització definitiva. Les actuacions que es coordinaran amb la regidoria de desenvolupament urbà i els col·legis d'arquitectes i enginyers de camins deixaran lliures de tràfic els carrers de la Pau i Sant Vicent. Y en este caso tendrá una afección importante al tránsito en el tramo final de la calle La Paz. Esto quiere decir que todo el tránsito de vehículos, y podemos imaginar el número de camiones, porque hay que hacer nuevas rampas, que saldrán y circularán por el entorno de la Plaza de la Reina en ese tramo final, pues todo el tránsito de vehículos privados, pero también de los autobuses, se tendrá que desviar. Por Poeta Querol. Grecci asegura que el tráfico rodado es reduirá casi al 100% de la plaza consistorial y que les obres es realizarán aprofitándoles que esfacen en la Veina Plaza de la Reina. Una opción que ha sido triada por tratarse de una remodelación global. A les molestias imprescindibles y aplicantes los beneficios muy rápido. Para los próximos años, aprovechando de esta obra de la Plaza de la Reina, y todas esas circunstancias que os he comentado, pues el servicio de movilidad pues, eh, sostenible realizará una actuación para ganar un espacio peatonal, que ya prácticamente automáticamente se convertirá en peatonal, en una parte de la plaza del ayuntamiento. El rechidor ha que este cambio de modelo, seguís el camí que van a iniciar algunas de las ciudades más importantes del MON con Nueva York, cual la peatonalización del Times Square.